gatico así es chévere, sí. No como esa Victoria que es una arrogante. Mire, no, este gatico tiene pulga. Dicho, baña este gatico. El que ustedes están viendo en pantalla se llama Skimbleshank. Y él es un hermoso gato, como ustedes lo pueden ver, que es muy meticuloso. Es un crioca, ese gato no es de raza. No, pero es meticuloso, Kiko. Criollo con calle. Skimbleshank vive en un tren, nos cuentan, pues los que están trayendo acá. Vean cómo está en la computadora. Es de alta tecnología ese gato. Está en Twitter. Se metió en Twitter. Ahí lo tienen, pero los productores nos pueden exactamente contar, porque además cada uno de estos gatos tienen personalidad, no son iguales uno a otro. ¿Por qué? Cuéntenos. Correcto. Bueno, pues mira, Skimbleshank aquí presente, como ya se pudieron dar cuenta, él es un gato muy presente. Como se van a dar cuenta, más bien, Skimbleshank es un gato que vive en un tren, en una estación de trenes. Por ende, su personalidad es todo tiene que estar ordenado, ¿sí?, y a tiempo. Pero en medio alborotado él. Ah, no, bueno, eso no lo deja, pero si se fijan, todo el desorden que hay lo organiza, y en sí en el show su papel es siempre estar pendiente de los gatos más jóvenes, ¿sí?, y organizarlos, uh-huh, y de ponerlos en orden y de que estén todos a tiempo, como es el tren, ¿no? Claro. En el caso de Victoria, uh-huh, Victoria es una gatita que está en el proceso entre la saliendo de la adolescencia para convertirse en una adulta. Bebé gata. Victoria. Está a punto de ser adulta, Mickey. Entonces es una gata muy sensual. Está encontrada con su Victoria, sensualidad. Rajúñalo, pero es una gata muy rajúñalo, influenciable. Guárdalo. Al decir influenciable. No. ¿Tú qué eres? Chichepo. Te quieres. Y es muy... Inexperta en la vida. Ay, de ahí que se deja influenciar muy fácilmente y proteger, por ende. Ahora cuéntanos, Luis, Alberto, Álvaro, quiero te cambio de nombre tantas veces. Para la gente que no sabe que esta obra está basada en un texto de T.S. Eliot, que hay justamente historias que van narrando. Calma, estos gatos cantan. ¿Sí? Sí, vamos a cantar. ¿Y nos vamos a la TC? No, ya va, vamos a cantar. Vamos sí. a cantar. Vamos a cantar. Sí. Canta. Inmediatamente, sí. Vamos a dar una probadita de una de las canciones más famosas de las canciones más famosas que hay. Venga, permisito aquí, vamos a cantar. Y esto mismo van a poder ver a partir de mañana en el teatro. Aquí, ustedes pensaron que no teníamos parte del show, lo tenemos aquí mismo. En el teatro de Teresa Carreño van a poder disfrutar de él. ¿Cómo se llama esta gata tan bella en fashion? Isabela. Ella es Isabela. Grisabela. Qué bella que es. Grisabela. To the moonlight, let your mouth
además más hermosas de este musical Cats. Vamos al corte. Vamos a ir un cortecito, ya venimos. Y ya regresamos con Cats.